aquellos papeles eran o parecían realmente antiguos. No lo parecían, lo eran. Y aquí está. Andamos todavía en averiguaciones y comprobaciones de su veracidad, de su antigüedad. El Munárriz y yo mantenemos relaciones de amistad y trabajo desde hace muchísimos años. A él le llamé por ver la posibilidad de convertir papel en carne, tinta en voz y viento. Y entre los dos buceamos las letras hasta conseguir lo que ustedes van a ver. Solo una exigencia tuve. Quería estar, quería ser parte de la carne y también controlar el decir del texto. Demasiados actores veo que hacen de su parlamento un sallo. Tenía a favor de mi exigencia casi nada, y en mi contra, mi cada vez más flaca memoria, mi cada vez más flaca vista, mi cada vez más gorda, sordera, mi cada vez más achacosa existencia. El Munárriz, a pesar de todo, aceptó. Me permitió, eso sí, el libreto en escena para controlar el texto y controlarme. Me compró unas gafas nuevas de ver. Señoras y señores, que esto acaba para empezar. Así que con cambiarme de gafas, cambiamos de nombre y cambiamos de siglo. ¡Su ilustrísima llena de bondades! Que de pobres conocemos todas las circunstancias y que en rematando el pleito que se sigue, va a conocer qué sentido no tenía ni la demanda ni la reclamación. Que no, que voy a dar si no calláis. Que mentira parece tanta palabra para nada de sustancia decir. Pero ya has hablado del pleito, en él hemos de pensar y a él hemos de volver, y solo de él quiero oír dichos y frases. ¡Nosotras! ¡Sí! ¡Silencio! Damos pábulo a la acusación y seguimos con los testimonios. Así que me es dado el poder de convocar... ¡Al diablo! Bienvenidos seáis, si tan al punto llegáis. Mucho os agradezco la bienvenida. Os pido, don Calisto Bienzobas, vecino de esta villa, que declaréis la verdad de vuestra deposición, de vuestros testimonios presentes y futuros. Así lo hago. Y la verdad, juro. Bien, decir, bien. En ese caso... Y también juro manifestar toda la verdad. Conforme, conforme. Y asimismo juro que nada mucho más que la verdad... juramento es... ...saldrá por mi boca. ¡Ay, suficiente! En esa situación de duermevela yo me hallaba cuando sentí que en mi sueño entraban las dichas voces de las gallinas. Pero fue que su insistencia y su abundancia me hicieron volver a la realidad del despertar, que no era otra que nos estaban robando el gallinero. Y allí que me fui a defender mi hacienda, que descubrí encaramadas a la tapia que separa mi huerto de la calle a esas dos malditas... Con llamarlas acusadas acertamos. ¡No se pueden rescatar gallinas con las manos ocupadas en estos tesoros, don Pero! ¡Cos merecida! ¡Ay, cierto es eso! ¿No visteis eso tal? ¡Sí! ¡Si don Pero quiere, muestro los morados! Si es de justicia, es de justicia, mire. No. Y una vez atrapadas, solo quedó el aquí traerlas y el aquí dejarlas en manos del alguacil Joaquín. ¡Manos largas, Joaquín! ¿También el alguacil como el poeta? También verdugones tengo para enseñar. ¡Ay, no será necesario! ¡No, que sí! ¡Ay! ¡Deténgase! ¡Enhorabuena, bien tapada! ¡Pero qué empeño en mostrar las carnes! ¡Tenemos! Deje, don Pero. Que la carne que enseñan, carne de presidio, va a terminar siendo... Y he aquí que Calisto el Hermoso
dieron encapricharse cual niño chico de la Alicia. Y venga a adorarla y cortejarla, que regalos le ofrecía y hasta dinero con tal de hacer con ella coyunda. Que yo nunca quise, don Pero, que se lo juro. Pero la voluntad es tan corta como larga la lengua del malcarado, que un día consiguió un alivio manual de la Alicia. ¡Válgame el cielo! ¿Es eso cierto? No uso yo de rameras. Sí que usó, que ella, un capuchón le obligó a ponerse. ¡Ah! Y como perros tuvieron que hacerlo para que así la pobre pudiera contener los vómitos. De ahí que puesta la caperuza pudiéramos cobrarnos los reales del servicio y verle ese antojo que en forma de cuerno de cabrón tiene en la ingle. ¡Casi nalga! ¡Ah! Me habrá visto en el río, don Pero. Ni para pescar te acercas tú al agua, Calisto. Y todo era querer repetir. ¡Todos los días, don Pero! Y cercar la casa. ¡Don Pero, todos los días! Asaltarla al salir. ¡Don Pero! Y al entrar. ¡Todos los días! Y en la reja. ¡Todos los días! Sí, creo que ya me he quedado con la copla. Y digo adiós y despacho a Calisto, cuya vista espero evitar temporada larga, tan larga como la soga que le aguarda por perjuro. Más pero, aunque sino mío es la fealdad. ¡Fuera! Tengo un corazón enamorado y él va a ser consuelo. ¡No consigo! ¡Fuera! Que en una tenía razón don Bienzobas. ¿En qué ramera sois? ¡Cómo me duele lo que nos llamáis, don Pero! ¡Ramera nos llamáis! ¡Por un quítame allá esas pajas! ¡Unas pajas de nada, don Pero! ¡Ramera! ¡Vosotras busconas! Bueno, veamos. Hay muchas formas de ser putas. Uy. ¿Mentía Calisto entonces? Y retiraos, que no son necesarias tales confianzas. ¡A la pobre mariloca! Presumo que es usted el ciego Ganímedes. Para ser vace de pueblo, resulta muy presumido. Os diré que de esta forma yo me gano la pitanza. Y siempre lo hacéis en cuartetas. ¿Vos pretendéis acaso que use pareado escaso? ¡Vive el cielo que lo pretendo! ¡Y hablar podríais más rápido! ¿Pretendéis vos que corriendo vaya para dos diciendo? ¡Sí! Y sea de acuerdo, ojalá íbamos pronto a empezar. Estaba este viejo y ciego en la pared dormitando de una calle de esta villa, cuyo nombre ya he olvidado, haciendo la digestión de una cebolla y dos puerros, cuando se cerraron ojos y estremecieron los cueros. Pues por la calle asomaron las dos mozas que aquí vemos. ¿Queréis decir que las veis? La esclavitud de la rima me obliga a decir vemos. ¡Ah! Proseguid pues. Dos gallinas en camano llevaban al matadero, que si me salen las cuentas suman 8 en mi recuerdo. Marchad y hacedlo en silencio antes de que mi furia inmensa salga por este mazo y se deposite en vuestra cabeza. Bien podéis fiaros de mí, que aunque simple sacristán, tengo 238.000 cardenales y obispos, párrocos y deanes que detrás de mí me aseveran en lo que digo. No veo orden en la sala, don Pero. Ni respeto en su boca. ¡Ni lo verá! ¡Va de retro, Satán! Pérfida, ávida de pecado, con lipoterra, escalentada por cuerpo de varón. ¡Malquisto! ¡Perdona vidas!
¡Barrabás! ¡Pero qué improperios con la iglesia! Humildatis, castigum, silentium, que dijo Virgilio. Ale, la jarta es, que dijo el César. Y callaros, norabuena. Dominus, 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 Calicius, apartad de mius. Magnus, golpeamus, cabemos. Que el hombre decía que el perdón iba a ser mucho más fácil si yacía con él. Que Dios tiene bien estas cosas y una no sabe y se aturulla y cae y no quiere, pero tropieza y cae. ¡Falso, falso, falso! ¡Silencio, silencio, silencio! Y unas veces de una manera... Y bueno, y otras veces con la mano, que esa habilidad mía ya ha comprobado el señor Don Pero, qué fama tiene. A miel, decía. A miel ven Benjamín. Y es marrano. Quiero decir que es uno de esos de la raza que murió al Jesús nuestro Señor. ¡Señor, señor! ¡Perdónala! ¡Porque no sabe lo que se dice! ¡Pruebas quiero! ¡Y si no! ¿Qué las tiene? ¿En la entrepierna? ¿Pero qué decís? ¡Que le falta! ¡Entero y verdadero me mantiene el Señor! ¡Y sin conocer a hembra alguna! ¿Afirmáis entonces? Afirmo. Que el llamado don sacristán... Judío perverso es. Y que no tiene... Sí. O sea, que le falta... ¡Del todo! ¡Que le sale la cabeza! Me mordió una yegua de niño y se infectó de puses. Apostema fuese. Y el médico, ya se sabe, catalán puse a cortar. Pudiera ser. Más tenéis un segundo para salir de esta estancia. Un minuto para llegar a vuestra casa. Y 10, fijaros si sois generoso, 10 minutos para abandonar el pueblo. ¿Querrá don Pero ser tan amable de tomarme la declaración con prontitud? Oh, sí, sí. Mi pobre marido, don Diego, siente apagarse su vida. Así lo dice. Y no quisiera estar lejos de él en esos momentos. ¿Pero qué ocurre ahora? ¡Es la emoción! Ver hembra tan abnegada de su marido, tan pronta a sufrir su agonía. ¡Amores! ¡No hay más que verlo! ¡Amor del bueno! ¡Como los lomos, que son la mejor parte del cerdo! ¡Ay, los lomillos a mi parecer son más jugosos! ¡Pudiera ser! ¡Y de los pollos que prefieres! ¡Pechuga, muslo, ala, cuello o culos! ¡Ay, mollejas, higadillos! ¡Hay dudas sobre esto! ¡No te diría que no! ¡Con cebollas tiernas y mucho hinojo! ¡Ay! ¡Y todos los santos del cielo bajen a callar a estas condenadas parladoras! Perdonad, pues, doña Melibea. Mi osadía sería terrible si pidiera hablar con vos, don Pero, sin necesidad de la presencia de ellas dos. Mi timidez natural. Felicia sufre también de la misma enfermedad, don Pero. Sentaos vos primero. Ay, no, señora, que me apuro. ¿Apuros da sentaros? ¿Solo según qué bancos? Y dependiendo del banco os da apuro. Al sentarse hay que apurar el banco del apuro que te produce. ¿Qué me decís? ¡Loco! ¡Silencio! Asoméme a la ventana y vi a esas dos mujeres... ¡Mujeres! ...encima de la tapia que separa nuestro huerto del de don Bienzobas, nuestro vecino. ¿Novedad es esto? Pues, ¿novedad es? Todo el mundo había dicho... ¡Dicho y redicho! ...que de la calle entraron al huerto de don Calisto. ¡Eso han dicho! ¡Y redicho! ¡Antes que al cojo, dicen! ¡Qué mentiroso se coge! Solo quería preguntarle a doña Melibea por aquel deán de Toledo. ¿No le parece que tenía un gran parecido con...? ¡Con nadie que yo conozca! ¡Que fue primera vez que le vi! ¡Estoy asombrada con la belleza de su vestido! No, no, ¿os parece que esos son tocamientos? No, si es caso, don Pero, envidias de mujeres. ¿Creéis? ¿Mujer soy? ¿Envidias padezco?
A vuestra edad también. Sois tan justo como descortés. ¿Años decís? 100 vidas, como mi madre Celestina me parece haber vivido, y para vieja voy. Pero ya sabéis, gallina vieja hace buen caldo. A mí del caldo me gustan los garbanzos.